izan da, bai. Bueno, egun hon denoi, ongi etorri Eureka Zientzia Museora. Gaur, zientzia eta xakea, konexio infinituak, topaketa, orkestera tokigu. Gaur, dei pezerekin batera, antolatu dugu, xakearen eta zientziaren arteko lotura infinituak esploratzeko. Baina ez hori bakarrik, konexio bat ere nola artera eta literatura ere zabaltzen direla ikusiko dugu. Egun hauetan, astelen arte, hainbat jarduera izango ditugu museoan. Atzo, inauguratu genuen, David Jadaren argazki erakusketa, hor duzue, zabalik, ja, eta azaroaren bukaera arte, eukiko duzue ikusgai. Gaur, batez ere, itzaliak ditugu, eta mundu hauen protagonistei, ba, entzungo diogu. Nola ez, topaketa hauetan ere, xakeko partidei ere tokia bat egin diogu. Bihar goizean aldibereko partidak izango dira, eta bi xakeko jokalari handien kontra. Miguel Illescas eta Olga Alexandrova. Aukera paregabea, bi jokalari handien kontra jolasteko. Eta bihar arratsaldean jarrituko dugu itzaldiekin eta astelenean berriz bit torneoa izango dugu. Animatzen zaituztegu parte hartzera torne honetan, oraindik tokia badago eta denbora duzue izena emateko. Beraz, ikusten duzue programa zabal eta oso bat daukagula aurretik eta beraz, bueno, hasiko gara lehenengo gonbidatuarekin. Vamos a empezar, como decía, con el primer invitado, que es el maestro Miguel Illescas. Miguel Illescas. Bueno, Miguel Illescas tiene el gran título de gran maestro internacional de ajedrez. Ha sido 8 veces campeón de España absoluto y llegó a estar entre los 30 mejores del mundo en los años 90. Al final de su carrera deportiva trabajó 8 años como entrenador del campeón mundial Vladimir Kramnik. Es informático de formación y fue asesor de IBM en el desarrollo de la máquina Deep Blue que derrotó a Gary Kasparov. Actualmente colabora en La Vanguardia y es además empresario, escritor y conferenciante. Bueno, la charla de hoy que nos va a ofrecer tiene como título Inteligencia Artificial y Ajedrez. Va a hablar sobre la relación que existe, que puede existir entre un juego como el ajedrez, tan milenario, tan antiguo, y un robot de última generación. Entonces veremos cómo el avance de la inteligencia artificial ha sido imparable y cómo de nuevo el juego del ajedrez ha jugado un papel relevante como campo de pruebas con el algoritmo de Google AlphaZero como el proyecto más destacado. Desde su privilegiada posición como informático y ajedrecista, Miguel Illescas hará un repaso a los avances en estos campos de los últimos 25 años. Bueno, pues sin más, os dejo con Miguel Illescas. Sí. ¿Está ya este apagado? ¿Sí? Vale, parece que sí. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Miren, por la amable presentación. Me da un poco de pena que cada vez que me presentan se hace más largo. Significa que me hago más viejo, ¿no? Tengo más currículum, ¿eh? Pero bueno, lo primero, como no, es agradecer al DIPC por organizar estas jornadas y al Museo de la Ciencia Eureka por acogernos hoy aquí en estas magníficas instalaciones. Como no, también pues a todo el público asistente, muchas gracias por venir hoy aquí. ¿Saben que la duración normal del evento son 14 horas? Sí, 14 horas es la partida más larga que he jugado yo una vez de ajedrez contra un islandés, Hjartarson. Aquí tenemos 45 minutos, que va a ser bastante menos, que vamos a intentar aprovechar al máximo para hablarles, como ha dicho Miren, de inteligencia artificial y ajedrez. Yo quería compartir con ustedes, básicamente hoy, en estos 45 minutos, tres ideas. Una reflexión que haremos al principio, un descubrimiento que haremos al final y ya para rematar una profecía, vamos a llamarlo así,
sobre este tema tan apasionante como es la inteligencia artificial. Lo primero que necesito es, también para adaptar yo un poco el contenido de la charla, porque sobre la marcha lo voy a ir adaptando, necesito conocer un poco el nivel de ajedrez de los presentes, ¿eh? Que nadie se asuste, pero que me levante la mano todo el que haya dado alguna vez en su vida un jaque mate. A ver, todos presumiendo aquí. Ahora sí, pregunto, ¿quién ha recibido un jaque mate? Todo el mundo manos abajo. Vale, o sea, hay bastante buen nivel por lo que veo. ¿Quién sabe lo que es una captura al paso? A ver, ya vamos a... ¡Wow! ¡Madre mía! A ver si está por aquí Kasparov oculto. Bueno, a ver, una pregunta un poco más difícil. ¿Quién conoce lo que es el gambito Al-Ghayr? ¡Ah, amigo! Ya os he pillado, ¿eh? A ver, alguna mano que se atreva que se lo pregunto, ¿eh? ¿No? Bueno. El gambito Al-Ghayr es una variante del gambito de rey que hoy en día no se puede jugar porque es muy romántica. Se entrega una pieza. Yo una vez jugué una partida por equipos con ese gambito. Nada más hacerlo, mis compañeros vinieron, ¿estás loco? ¿Qué haces? Y tal. Y gané una de las partidas más brillantes de mi carrera. No lo volví a intentar, ¿eh? No. Bien, pues si les parece empezamos ya porque 45 minutos pasan volando. Lo primero que querría es centrar un poco la cuestión. Yo no soy un experto en inteligencia artificial, empecemos por ahí, ¿de acuerdo? Yo soy experto solo en ajedrez, nada más. Pero, evidentemente, al ser informático y al haber participado en el proyecto Deep Blue, pues bueno, algo tuve que aprender. Entonces, ese poquito que sé lo quiero compartir hoy con ustedes. La inteligencia es algo, un concepto un poco etéreo, ¿no? Si uno a veces estamos tan acostumbrados a usar las palabras que a veces no nos paramos a pensar en su significado profundo, ¿no? Que es la inteligencia. Entonces, bueno, digo, voy a mirar la RAE, ¿no? Que es la primera definición me gustó, por lo sencilla, la capacidad de entender o comprender. Entonces, la propia RAE da un apéndice que pone inteligencia artificial y da una definición que he resumido en dos palabras, ¿no? Cuando las máquinas creadas por el hombre, por el ser humano, son capaces de aprender o utilizar un razonamiento lógico. Entonces, observamos que en todo momento, al menos en la definición de la RAE, nos estamos alejando de la acción ejecutiva. Entonces, una tostadora, tuesta el pan, es una acción. Pero a ver, no es que sea muy inteligente, ¿no? O sea, sí, pues lo tuesta, lo hace bien. Sin embargo, la reflexión que quiero trasladaros es, supongo que muchos tenéis hijos, ¿no? Tú ves los niños y cada día parece que es el mismo del día anterior. Y sin embargo están creciendo, están cambiando. Pues nosotros vivimos en el ser humano por su propia dimensión temporal. Para tomar perspectiva generalmente hay que pararse y mirar atrás. No lo adviertes en el día a día. Yo me estaba dando cuenta el otro día, pensando, estrené un coche, ¿no? Y digo, madre mía, digo, todo lo que hace este coche. O sea, ya es impresionante. Casi pronto no nos van a dejar conducir, esto es evidente, ¿no? El día que, de hecho, yo creo que ya se podría hacer que todas las máquinas llevaran siempre que no hubiera ningún humano al volante, ¿no? Que fastidiara el algoritmo. Pero es verdad que el coche hoy en día, pues aparte de que ya puede aparcar solo, aparte de todos los radares que lleva y te incorpora, ¿no? Le dices al coche, ya no es tú está el pan. Le dices al coche, oye, quiero que vayas a 60 por hora y que además, si hay un coche delante, que no te choques con él, que además mantengas la distancia de seguridad legalmente permitida. Que además, si el coche de adelante frena, que tú también frenes, y etcétera, etcétera, etcétera. Y además ponme mi música favorita. Entonces, empiezan a ser las instrucciones más complejas, ¿no? Los sistemas que estamos creando, pero no nos damos cuenta por qué. Porque cada día es parecido al día anterior. Y sin embargo, la inteligencia artificial y todo lo que significa, sobre todo en, podríamos decir, en mecanismos especializados, el avance es increíble. Y para eso yo quería tomar perspectiva. Y en el día de hoy les hablaré un poco de cuál era la situación en 1997, cuando se produjo este evento, el enfrentamiento entre el hombre contra la máquina. Veo mucha gente joven aquí que seguramente no lo vivió. Los que ya tenemos cierta edad nos acordamos, fue un impacto mediático impresionante, ¿os acordáis, no? Los que estabais ahí, salió en todas las noticias. Me acuerdo que había 80 televisiones acreditadas de un montón de países del mundo. Yo estaba en Nueva York cuando sucedió este evento, que se consideró casi un antes y un después en la historia de la inteligencia artificial. Es un debate casi antes, el que planteaba de la definición de inteligencia es casi un debate filosófico, ¿no? Pero la pregunta que nos hemos hecho mucho tiempo es, ¿las máquinas son inteligentes? ¿Las máquinas piensan? Entonces, creo que aquí fue quizá la primera vez que la sociedad, a un nivel global, tomó conciencia de que las máquinas
se están volviendo listas. Una máquina fue capaz de derrotar al ajedrez al campeón del mundo, que en aquel momento era Garry Kasparov. Luego vendremos, por supuesto, sobre ese evento, que es, porque aparte de las tres, la reflexión inicial que les he hecho, ¿no?, de cómo está todo avanzando y no nos damos cuenta, y el descubrimiento y la profecía, en medio les voy a contar un cuento, que es mi trabajo, ¿verdad?, hoy. Esta historia empieza desde hace mucho tiempo. La máquina El Turco, que fue un ingenioso engendro mecánico, ¿no?, que había oculto un maestro, que era capaz de jugar y aparentar que era una máquina quien jugaba, se llegó a enfrentar incluso a Napoleón Bonaparte. Imagino que aquel día el hombre estaba preocupado, ¿no?, porque ganarle a Napoleón, que quemen la máquina, ¿eh?, y con el hombre dentro ahí escondido, ¿no?, en los engranajes. Era una máquina muy ingeniosa, pero desde luego no tenía nada de inteligencia artificial. A partir de mediados del siglo XIX incluso, se empieza a ver el ajedrez como un terreno interesante para el desarrollo de la inteligencia artificial, como un reto. Es decir, a ver, ¿cómo vamos a demostrar que la máquina es inteligente? Pues que gane al ajedrez. Sería una forma de demostrarlo. Entonces, hay toda una historia que hoy no tenemos tiempo de abordar con la necesaria profundidad. Pero bueno, he terminado con este personaje, que es la película de Stanley Kubrick, HAL, el ordenador que se enfrenta al pobre astronauta ahí. Y Stanley Kubrick, que era un gran jugador de ajedrez y un gran aficionado, no deja pasar la oportunidad de jugar con un aspecto de la inteligencia que sí es un poco superior. Sería la inteligencia emocional, que la máquina alguna vez se dejaba ganar. Es muy significativo porque, pobre astronauta, aquí aislado, le voy a dejar ganar una partida. Es un signo clarísimo, ¿no?, de que nos estamos acercando. Esta era una visión evidentemente futurista del año 68. Volviendo un poco a por qué el ajedrez es tan interesante, y para los que no tengáis mucha experiencia en el campo de la inteligencia artificial, ¿por qué es tan interesante el ajedrez? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué lo hace tan atractivo? Una vez, los programadores de Deep Blue, que eran muy simpáticos, me dijeron, no, dice, en el fondo, ¿sabes qué pasa? Que todos los científicos también nos gusta divertirnos, ¿eh? Entonces, esto es una excusa para jugar, ¿no?, con el ajedrez y a ver si nuestra máquina es capaz de ganar a la máquina del vecino. Pero lo cierto es que el ajedrez presenta una complejidad abarcable, está al límite casi de la inteligencia humana. Si fuera más difícil, no se podría jugar. Si fuera más fácil, pues igual sería el 3 en raya, no sería interesante. Y además, de cara a su puesta en práctica, la inteligencia artificial pues tiene unas reglas y unos elementos muy claros que son susceptibles de ser traducidos a números, que es al final con lo que va a trabajar la computadora. Y por último, pero no menos importante, tenemos que el ajedrez permite medir el rendimiento y además dejando fuera el azar. Con lo cual se dan, podríamos decir, las condiciones perfectas para los programas, los proyectos de inteligencia artificial. Tiene un factor más, además, que hace que tenga más dificultad. No es un reto estático. El ajedrez es un reto intelectual dinámico, donde además hay una fuerza de voluntad opuesta que quiere lo contrario que nosotros. Nosotros queremos ganar, pues él también, y por tanto los intereses chocan y es un choque intelectual de gran interés que además pues hace un poco más difícil todavía que el ordenador pueda desenvolverse bien ahí. Hoy en día eso ya no tiene mérito, pero les aseguro que en el año 97 sí que era una situación muy distinta, donde las máquinas realmente parecían no entender el juego del ajedrez, o al menos con mucha dificultad. ¿Y por qué? Pues porque el ajedrez, como bien dice Diego Raskin y lo hablará hoy, pues tiene una complejidad que hace casi, lo llamamos el juego infinito, ¿verdad?, en tu charla. El sistema de los granos de trigo lo habrán oído muchas veces, pero bueno, el de las jugadas también. En la primera jugada el blanco tiene 20 movimientos, con la respuesta del negro tenemos 400 posiciones distintas, y si seguimos multiplicando por el número de movimientos aproximado que cada bando tiene, pues resulta que en la jugada 3 nos estamos ya plantando en 300 millones de distintas posiciones. ¿Cómo se puede gestionar eso? ¿Cómo lo puede gestionar una máquina y cómo lo puede gestionar un humano? Si el humano es capa blanca, esta broma es muy conocida, le preguntaban a capa blanca, ya estás harto de contestar esa pregunta cuando eres gran maestro, ¿y usted cuántas jugadas calcula? Depende muchísimo, ¿verdad? Y Capablanca decía, no, yo calculo solo una, pero es siempre la mejor. No llegamos ahí nosotros, y ahora les voy a explicar básicamente, los que saben ajedrez saben que esto es así, pero quizá nunca se hayan parado a pensarlo.
Yo apuesto porque hay más o menos tres formas de tomar decisiones. Al final, la inteligencia, por mucho que las definiciones formales la alejen de la ejecución, pero al final queremos ejecutar cosas, hacer, tomar decisiones. Y en ajedrez las tomamos en base a tres, podríamos decir, grandes criterios. Uno es la memoria. La memoria, memorizamos variantes, sobre todo al principio de la partida. Es muy difícil entender la lógica con tantas piezas. Y entonces memorizamos secuencias de jugadas. Aquí la máquina es imbatible. La máquina... Yo recuerdo una anécdota que es absolutamente real, en un torneo en Zaragoza, que yo estaba en el comité de competición, que es el que dirime cuando hay una reclamación, y permitieron jugar una máquina. En aquella época, hablo finales de los 80, pues en aquella época era 85, año 85. Eran bastante flojas las máquinas, pero bueno, pues ya hacían sus pinitos y en un torneo abierto le permitieron a la máquina participar. Era una, no me acuerdo qué máquina, era Chess Challenge o yo qué sé. La cuestión es que la emparejan con un señor de Zaragoza, señor mayor, que llega a la partida con dos maletas, pone todos sus libros allí y viene el árbitro y dice, bueno, usted no puede consultar los libros durante la partida. Dice, ¿y eso? Que le quiten la memoria, no sé qué. Bueno, era una protesta que tenía su fundamento, ¿eh? Entonces me vinieron a mí a preguntarme, bueno, ¿y qué hacemos tal? Digo, oye, cambia el emparejamiento, ponga la máquina con otro, porque decirle a este señor que no tiene razón es muy complicado. Y más en las aperturas, que las máquinas copian como un papagayo las jugadas que han sido descubiertas por los humanos durante cinco siglos. La siguiente, podríamos decir, habilidad que tenemos tanto humanos como máquinas y que usamos para jugar ajedrez es el cálculo. El cálculo muy simple, pues yo hago esta, y si hago esta, ¿cuál podrá hacer el rival? Y si él hace esta, ¿cuál haré yo? El cálculo en el cual vamos encadenando jugadas y que enseguida tropezamos con lo que hemos visto antes de capa blanca, el árbol, que se va ampliando de tal forma que el cálculo, aunque es una herramienta imprescindible y quizá la más importante de las que vamos a ver, de las tres, al menos a nivel básico, pero resulta claramente insuficiente para escalar ciertos altos niveles de gran maestro por sí mismo. Y la tercera, que es la más difícil de poner, digo, ¿qué palabra pongo aquí? Pongo estrategia, pongo visión, he puesto intuición. Y además me he olvidado la I. Intuición. Bueno, intuición. ¿Por qué uso esta palabra intuición? Pues porque, de algún modo, todo lo que tiene que ver con reconocimiento de patrones, lo que tiene que ver con estrategia, con visión a largo plazo, es algo que no podemos justificar con un cálculo concreto. Tampoco podemos poner un ejemplo idéntico, sino que se basa en extrapolaciones, en una serie de conocimientos que a veces decimos, yo sé que esta es la buena, pero me ha venido a la mente, no lo he razonado. Y es por lo que llamamos intuición, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la estrategia. Y es aquí donde las máquinas han tenido problemas siempre. La intuición es algo que, ¿cómo se le explica a una máquina? ¿Cómo jugar ajedrez? ¿Cómo desarrollar esa intuición en un área tan especializada? Ese fue uno de los retos de Deep Blue. Y en el año 87, básicamente, las máquinas, para valorar las posiciones, utilizaban dos parámetros. Uno es el material, pues cuántas piezas tengo. Cuantas más piezas tengo, mejor. Cuando uno está calculando variantes, llega un momento que tiene que parar y decir, vale, pues esta variante es buena. ¿Por qué? Pues porque he ganado una dama y dos torres. Vale. Y en ajedrez tenemos una particularidad, que eso es lo que hace el juego apasionante, que es el valor del rey, que es infinito. Por tanto, no basta con ganar más piezas, sino que se trata al final de dar jaque mate. Estos dos factores, el material y la seguridad del rey, han estado desde el principio presentes en las valoraciones que enseñábamos a las máquinas. Y en el año 97, pues ya funcionaba así. Sin embargo, eso no basta. Entonces, además, la mayoría de sistemas ya empezaron a hablar de actividad, porque no es lo mismo una pieza que no hace nada, un caballo en una esquina, que un caballo en el centro del tablero dominando casillas críticas. Por tanto, se empezó a considerar el concepto de actividad también medible en números. Pero con Deep Blue fuimos más allá. Empezamos a enseñarle a la máquina a jugar ajedrez. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues tomando el conocimiento humano y traduciéndolo a números. Ese fue uno de los trabajos que a mí se me encargó, que hice sobre todo con Murray Campbell, que era el informático que más ajedrez sabía, y yo era quizá el ajedrecista que más informática sabía, y ahí estuvimos haciendo un tándem tratando de traducir. Y fue un esfuerzo ímprobo,
llegamos a desarrollar casi 3.000 conocimientos ajedrecísticos. Os explico uno muy fácil, que bueno, si sabéis ajedrez lo vais a entender enseguida y si no, yo os lo explico. En ajedrez, cuando hay alfiles de diferente color, los bandos dominan, se hacen dueños de casillas de un color y están a merced del contrario en casillas de otro color. Es como que el tablero se partiera en dos, ¿no? Blanco y negro. Y entonces ahí los peones se ha demostrado que tienen menos valor, porque no pueden avanzar a la casilla del color que domina el otro, con lo cual... Y entonces, esto a la máquina que le dijimos, oye, cuando hay alfiles de diferente color, los peones no valen 1, valen 0,7. Y si vimos que no funcionaba, pues pusimos 0,6 y luego le poníamos 0,8 y hacíamos pruebas hasta que pensábamos que la máquina asignaba el mejor valor posible a los peones cuando había alfiles de diferente color. Es un simple ejemplo, pero por el método de prueba y error y con mucha imaginación... intentamos enseñarle a la máquina y algo aprendió porque precisamente la segunda partida que ganó Deep Blue a Kasparov, perdón, la segunda del match, fue con una de estas, podríamos decir, conocimientos estratégicos que le habíamos enseñado. Resumiendo un poco qué aportaba Deep Blue en el año 97, cuando los ordenadores eran bastante torpes, pues en hardware era todo el tema de procesamiento en paralelo, que hoy en día es algo totalmente asumido. En software, lo que hemos explicado, de una mejor traducción de los conocimientos humanos y luego un apartado donde ahí sí que trabajamos más los ajedrecistas, que eran los aspectos competitivos. Que esto ya no era ciencia, era que IBM dijo, oye, quiero ganar el encuentro. Bueno, si quieres ganar el encuentro, aparte de ciencia, tendremos que hacer otras cosas. Entonces hicimos un poco una estrategia anti-Kasparov, muy específica, muy especializada en el tema de las aperturas y en otras cuestiones psicológicas. Como por ejemplo, bueno, luego os lo cuento, porque si no adelanto cosas. Yo empecé, por cierto, con Deep Blue ganándole. Hay que ganarles cuando son pequeños. En el año 95, la máquina estaba todavía en pantalones cortos, vino a Barcelona a un congreso de supercomputación y me invitaron a jugar con ella. Y la verdad que todavía estaba en pañales. Estaba en pañales y los ingenieros al acabar la partida, bueno, ¿qué te ha parecido? Digo, oh, está muy bien. Y dice, bueno, tenemos el año que viene un match con Kasparov, ¿cómo lo ves? ¿Tenemos opciones? Digo, ninguna. Digo, si yo os he ganado, digo, en un año es imposible que podáis ganar a Kasparov. Y efectivamente, en el año 96 se disputó el encuentro en Filadelfia, donde Kasparov ganó claramente a Deep Blue 4-2. Eso sí, perdió la primera ronda, la primera partida, y ganó un premio incluso el proyecto Deep Blue porque había un premio establecido al primer ordenador que derrotara en partida oficial al campeón del mundo. Y esa fue la primera partida que Kasparov se vio sorprendido, subestimó un poco a la máquina y acabó perdiendo, aunque luego pues, ganó con bastante comodidad. IBM descubrió que eso era un filón. La atención mediática al encuentro de Filadelfia fue impresionante y entonces IBM... tomó la decisión de apostar por este proyecto de una forma mucho más clara y decidida y montó un equipo multidisciplinar en el cual me incorporé yo, como uno de los, podríamos decir, expertos, ¿no? Y empezamos a trabajar muy seriamente con un objetivo, que era ganar el encuentro. Entonces ya podríamos decir que no es que pasó a segundo plano el proyecto científico, pero el objetivo era ganar el encuentro. Entonces hay mucho material en internet y lo podéis encontrar sobre esto. Os pongo un poco igual podemos bajar un poco luces para ver el vídeo, ¿sí? Os pongo un poco en antecedentes con un vídeo que hay que circula por ahí que se llama Game Over, es un documental muy bueno sobre este encuentro de Kasparov contra Deep Blue. Tiene sonido también, dura un minuto, ¿correcto? From Russia, Kasparov. Here comes this 17-year-old who's just smashing professional grandmasters. Kasparov was not a person to be controlled. He is the strongest player ever in the history of the game. In the other corner, the world's greatest chess-playing computer, a machine called Deep Blue. It's a machine. At the end of it, it's stupid. I like it because it's a man versus machine. The stakes are high, but no one will bet on a winner. Forget the $300,000. The future of humanity is on the line. Now the weather.
After six games, Deep Blue beat Garry Kasparov. And whoa! The great Russian champion was not a graceful loser. Yesterday, something was completely different. They were genuinely suspicious. This was not a computer-type game. How did it do that? Something strange is going on here. This is not a partnership. This is a death match. I said, okay, why don't we play? They were just playing with his mind. What are you doing? It was a shock. I never lost a match before. This guy, we had broken him. He collapsed psychologically. Bueno, si tenéis oportunidad, os recomiendo que veáis este documental, está muy bien hecho y da una imagen muy fiel de lo que fue aquel encuentro. Fijaros un pequeño detalle, esto es información confidencial que ahora ya se puede compartir. Muchos, no sé cuánto es, 10 años, ya ha pasado mucho tiempo ya, no creo que me digan nada. Fijaros, esto era lo que recibíamos los empleados de IBM durante el match y tenía que ver con el tema de la prensa, ¿no? Entonces, había un día que le hacíamos un tour a la prensa para enseñarle el chiringuito, ¿no? Pues mira, esta es la máquina, tal. Y fíjate cómo hablábamos de nuestra habitación, Deep Blue Team War Room. La habitación de la guerra. Y esa era un poco la, podríamos decir, la mentalidad que Kasparov no sabía que IBM había tomado esa decisión y había contratado a gente con muy mala leche ajedrecística como un servidor, cuyo objetivo, nuestro objetivo era ganarle a Kasparov. Entonces, cosas que hicimos, por ejemplo, pues hacer que la máquina piense a pesar de que ya tiene la jugada decidida. Esto no es ciencia, esto es deporte. No quiero que tú sepas que ya he tomado una decisión, entonces, bueno, hago un poco de teatro y pienso un poco más de la cuenta. Esto a veces, en una partida, yo, por ejemplo, como gran maestro, a veces estoy con un rival. Imagínate que estoy con un rival y en la jugada 7 tengo una preparación, una bomba impresionante. ¿Qué puedo hacer? Puedo ponerme a pensar en la 5 y en la 6. Para hacerle creer que estoy en terreno desconocido. Y estoy rezando para que el tío haga lo que normalmente hace y meterle en la 7 esa bomba. Entonces, claro, esto es la parte competitiva del juego, ¿vale? El ajedrez también tiene una parte que se parece al póker, ¿eh? Y Kasparov no era consciente de que nosotros estábamos trabajando también, por ejemplo, hacerle aperturas que le pudieran ser más incómodas o lo que he comentado y toda la presión psicológica a la que se vio sometido. El encuentro, para los que no lo tengan fresco, pues fue así. Kasparov tuvo la mala suerte de ganar la primera partida. ¿Y por qué mala suerte? Pues porque eso reforzó. Habéis oído en el documental, ¿no? Machines are stupid, ¿eh? Kasparov tenía un poco el convencimiento de que esto iba a ser una continuación del match de Filadelfia. Entonces, el ganar la primera partida, además, con un sacrificio de calidad, algo típico que nosotros hayamos intentado cientos de veces hacer en los entrenamientos y que Kasparov tuvo el talento, vamos a también a decirlo así, de que el tío a la primera lo encontró. Pero también Kasparov había cometido un error al firmar el contrato con IBM porque había sido muy generoso. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, permitía el contrato que los operadores por la noche cambiáramos los parámetros de la máquina. Con lo cual, nosotros, cuando la máquina perdió por culpa de un sacrificio de calidad, le dijimos a la máquina, oye, mira, que la torre no vale 5, vale 4,8. Vamos a decirlo así. Le bajamos el valor a la torre para que no volviera a suceder ese error. Esto provocaba que, claro, cada día la máquina podía ser un rival distinto. Y esto fue una gran desventaja para Kasparov. El encuentro se decidió en dos momentos clave. La segunda partida, habéis visto que Kasparov dice, ayer algo pasó raro. Kasparov sigue defendiendo, ahora ya casi no, porque ya después de tanto tiempo, pero él creyó que en la segunda partida había habido intervención humana. ¿Y cómo se decidió esa partida? Pues curiosamente con unos alfiles de diferente color, donde la máquina no quiso comer dos peones, pues porque le habíamos dicho que los peones no son tan valiosos. Y Kasparov, en todos sus experimentos previos y entrenamiento con otras máquinas, la máquina siempre se comía a los peones, porque eran muy materialistas. Y Deep Blue no era tan materialista, tenía una perspectiva un poco más humana, y esto confundió totalmente a Kasparov, que no era capaz de aceptar que había una inteligencia nueva, una nueva forma, un nuevo paradigma que dejaba atrás todo lo que él conocía. A veces hago este juego, lo podemos hacer hoy también, que son los puntos fuertes y débiles, ¿no? Cuando a ti te contratan como asesor, a mí me contratan IBM y me dice, venga, va, puntos fuertes y débiles. Va, entonces, bueno, son fáciles. Los puntos fuertes de la máquina,
son fáciles. ¿Quién quiere pensar, comparado con el humano, qué puntos fuertes tiene una máquina? ¿Alguien se anima a decir algo? ¿La memoria? No se pone nerviosa. Sí, la concentración. El cálculo, velocidad. Efectivamente, estas son algunas de las características que hacen a una máquina muy superior a un humano. Y, de hecho, hoy en día, esa regularidad, porque el ajedrez premia la regularidad. Tú puedes jugar una partida brillante y si en la jugada 43 cometes un error grave, pierdes la partida. No importa todos los méritos acumulados. Las máquinas no cometen errores graves ya prácticamente nunca. Y en aquella época prácticamente casi no los cometían, podían cometer imprecisiones. En el punto fuerte de Kasparov podíamos hablar de el humano que podía tener el año 97 mejor que la máquina. Intuición, experiencia, bueno, lo hemos resumido en cuatro palabras, estrategia, creatividad. Sí, son factores importantes, ¿no? Claro, IBM no te paga por esto, ¿no? Si tú eres asesor, vas con esto y dices, ya, esto no. Tienes que ir a los puntos débiles porque son los que realmente va a detectar el oponente. Entonces, el punto débil de Kasparov es bastante obvio, ¿no? ¿Cuál es el punto débil del ser humano? Relacionado con los aspectos psicológicos, ¿no? Con todo lo que el ser humano se puede deprimir, se puede cansar, puede no ser objetivo, puede perder la objetividad. De hecho, Kasparov, quizá el único defecto que yo le he visto como jugador, yo he perdido con él, ya no me acuerdo cuántas, sí me acuerdo, tres. Y empatamos la última. Pero como entrenador le gané dos veces, una en el año 97 con Deep Blue y otra en el año 2000 con Kramnik. Y en las dos ocasiones explotamos el único defecto. Cuando a mí me pusieron la hoja, venga, los defectos de Kasparov, pues yo entrego la hoja en blanco. Es que no tiene. Como ajedrecista no tiene. Ese ha sido el mejor en preparación, en aperturas. Como finales, vale, no tiene un 10 de 10 en finales, tiene un 9 y medio, vale, pobre hombre. Era impecable, su nivel ajedrecístico es casi el mejor de todos los tiempos. Habrá que ver si Magnus Carlsen llega a superarle. Y el único punto quizá es que es un hombre tan inteligente que es casi imposible que no sea un poco arrogante en su inteligencia. Decir, bueno, no, yo lo entiendo todo. A ver, explícame la física cuántica esta. Venga, va. Y en media hora ya esto pasaba, ¿no? Cuentan que Einstein se quejaba un poco de que Lasker a veces se le iba un poco la pinza, ¿no? Intentando discutirle la teoría de la relatividad. Pero esto tampoco merece que IBM me dé un premio, ¿no? La clave está en aquel encuentro, y ya más o menos lo he dejado caer, lo que llamamos de charla, la clave fue el punto débil de la máquina. ¿Cuál era el punto débil de la máquina? Este es más difícil, esta pregunta. La falta de lógica. Bueno, le metimos ahí 3.000 instrucciones lógicas, ya no era tan tonta, que combinadas con el cálculo y con todo lo demás. La intuición, bueno, la sustituimos con, le hicimos una especie de intuición artificial. No me digáis las que están aquí, porque entonces sería muy fácil el juego, ¿no? Le digo al tío de IBM, no, mira, son estas de aquí que las bajo acá. No, eso no vale. La creatividad tampoco hace falta ser creativo. O sea, tú te peleas con Mike Tyson, no es muy creativo, pero pum, pum, pum. No. ¿Cuál, perdón? No he oído bien. El precio de la luz. Sí, no, realmente ahora ya sería caro, jugar contra la máquina. No, la máquina tenía un problema que lo vais a entender cuando ponga la palabra ahí. Que era predecible. Esto en una lucha cuerpo a cuerpo es una gran desventaja. Entonces hicimos rutinas para incorporar elementos aleatorios. Esto hoy en día ya es habitual, pero en aquella época no lo era tanto. O sea, que una máquina diga, vale, sí, la primera jugada mejor es caballo tal, pero la segunda, por una diferencia de 0,02 centésimas de peón, es alfil tal, pues voy a mover el alfil. Porque me han dado permiso para, en un margen de X centésimas de valoración, hacer la jugada que me dé la gana aleatoriamente. Esto yo creo que provocó un cortocircuito en Kasparov, porque él en algunas situaciones esperaba una respuesta y la máquina a veces daba una y a veces daba otra. Entonces, creo que con esto ganamos la parte competitiva de aquel encuentro. Kasparov no jugó su mejor baza, todo hay que decirlo. Todavía nos queda esto, Cuidado, la inteligencia. Mientras podamos desenchufar la máquina, todavía estamos por delante, Pero está el viejo cuento que ayer contábamos con Juanjo, ¿no?, de ciencia ficción, que lo voy a resumir porque yo conocí otra versión, que era que le preguntan después de conectar millones de ordenadores en diferentes planetas de la galaxia, y dicen, bueno, por fin vamos a poder hacer la pregunta a esta supercomputadora como jamás ha existido, si existe Dios. Y la máquina dice, ahora sí,
ahora sí existe Dios. Y cuando la fueron a apagar, cayó un rayo del cielo y no utilizó el interruptor. O sea, mientras tenemos esto, todavía podemos decir que estamos por encima de las máquinas, ¿verdad? Voy a dar un salto de 20 años y os explico ahora muy rápidamente, pues estamos casi fuera de tiempo. Os explico rápidamente los últimos acontecimientos que son apasionantes, que nos van a llevar a ese descubrimiento que voy a hacer con vosotros y a la profecía final. En el año 2015, un grupo de investigadores encabezados por Demis Hassabis. Demis Hassabis había sido un talentoso jugador de ajedrez, había llegado a estar entre los mejores del mundo de su edad, decidió dedicarse al desarrollo de inteligencia artificial, se convirtió en un científico muy valorado, creó una pequeña empresa que acabó siendo absorbida por Google y él tenía, bueno, él usaba pues, los juegos como campo de batalla para el desarrollo de inteligencia artificial. Aparte del ajedrez, y casi por encima del ajedrez, el mayor reto siempre ha sido el juego del Go. ¿Por qué? Pues porque el número de combinaciones es mucho mayor todavía y la estrategia es mucho más difícil de definir. Entonces, en el año 2015 empezaron a desarrollar ahí un modelo, un programa para jugar al Go, un algoritmo, trabajando con un concepto de red neuronal. Red neuronal, yo no soy experto y lo voy a intentar explicar muy fácil, es algo del ordenador, juega contra sí mismo, aprende y almacena lo que ha aprendido en una red neuronal, que sirve para cuando luego se enfrenta a una situación nueva, pasa por la red neuronal y es como si fuera la experiencia, el conocimiento. Es como una caja negra, sabemos lo que entra, sabemos lo que sale, no sabemos lo que pasa dentro. En el año 2015, ese programa derrota por primera vez a un jugador profesional de Go. Pero bueno, el campeón de Europa, que se ve que como el Go es un deporte, podríamos decir, oriental, los europeos somos unos mataos, ¿no? O sea, es como si en ajedrez no eres ruso, ¿no? Eres español, pues nada, ya seguro que eres malo. Aún así, ganarle a un jugador profesional 5-0, como sucedió, tiene una trascendencia importante. Poco después, en marzo de 2016, tras varios meses, sacan una versión que se llama AlphaGo Lee, que enfrentaron a un señor, un tal Lee, que era como el Kasparov del Go. Un señor ya veterano, pero con un nivel estratosférico. Y de forma increíble, todas las apuestas daban 5-0 a favor de Lee. Nadie esperaba que la máquina tuviera la menor oportunidad, incluso después de haberse filtrado que ganó 5-0 al campeón de Europa. Pero te vas a jugar con Kasparov. O sea, la máquina no tiene... Pues increíblemente la máquina ganó 4-1. Fue un impacto enorme en el mundo del Go. La nueva versión AlphaGo Master que hicieron después, jugando con un seudónimo por internet, empezó a machacar a los mejores jugadores del mundo de Go por internet sin que nadie lo supiera. Encadenó hasta 60 victorias seguidas contra jugadores de muy alto nivel. En el Go no hay tablas. Esto hace que también con el ajedrez sea todavía más atractivo el Go, porque en ajedrez casi siempre las partidas de jugadores muy fuertes acaban en tablas. Y hicieron ya una prueba final enfrentándose al Magnus Carlsen del Go, un chino que es bueno, pues el número uno actual, no el Kasparov este. Y ahí todavía no estaba claro, ¿verdad? Había dudas de si contra Carlsen, contra el mejor, la máquina ganó 3-0 y ahí sí ya se reconoció que algo había cambiado, que el Go había sido superado por fin. Y lo más increíble es lo que viene luego, porque eso pasó en mayo de 2017. En octubre de 2017, ellos hacen una... Esto ya es lo que empezamos ahora a meternos en el descubrimiento que os comentaba. Hacen una versión que la llaman AlphaGo 0 y le dicen a la máquina, oye, no, olvídate de todo lo que te hemos enseñado del Go. Olvídate de todo, todos los conocimientos que te hemos dado. Aprende tú sola. Le enseñan las reglas y dejan que la máquina aprenda sola. Esa máquina que aprende sola jugó con AlphaGo Lee, con la que había ganado a Kasparov, y le metió 100-0. 100-0. En el Go no hay tablas. ¿Qué significa? Que todo el conocimiento humano, bueno, es un baño de humildad, ¿no?, para los humanos. Todo lo que nosotros pensábamos que tenía tanto valor, que le enseñábamos a Deep Blue, oye, que el alfil, que el peón vale 0,40, déjame en paz. Ya diré yo cuánto vale el peón. Esa máquina, AlphaGo 0, se convierte poco después en Alpha 0. Una versión que ya vale para cualquier cosa. Vale para el shogi, para el ajedrez. Y la enfrentan al anterior y le gana 60-40. Es decir, han conseguido desarrollar un algoritmo que aprende solo casi cualquier disciplina y tiene un nivel
absolutamente estratosférico. En ajedrez, esta fue la portada de la revista que yo edito, Peón de Rey, el número 132, Alfa Cero Inteligencia Alienígena, algo que no entendemos, ¿no? Y tras jugar 44 millones de partidas de entrenamiento durante 9 horas, Alfa Cero, con solo eso, con 9 horas, destrozó a Stockfish en un encuentro a 1.300 partidas. Le ganó el encuentro principal, que era con apertura libre, le ganó 28, 72 tablas y ni una sola derrota. Stockfish, por hacernos una idea, es como, yo qué sé, 3.500 de él. O sea, es un programa que juega un ajedrez casi perfecto. Y ese programa pierde contra una máquina que aprende en 9 horas, ella sola. Titulamos Máquinas o Dioses, ¿no? Llega a un nivel ya. En el Go pasó que la máquina cambió la forma de jugar al Go. Hubo muchas estrategias nuevas. En ajedrez no tantas, pero sí, incluso el propio campeón del mundo, Magnus Carlsen, dice, el noruego admite que se inspira en Alfa Cero. Y yo me he visto en mi revista, obligado a hacerme eco de esos desarrollos. Cosas que se está jugando un ajedrez distinto. Desde que irrumpió Alfa Cero, se ha descubierto que los peones de torre valen menos. Y se entregan con más alegría, se juegan mucho más con los peones de torre. Siempre los grandes maestros sabíamos que avanzar el peón de torre es un recurso, pero no hasta el extremo que se viene haciendo ahora. Yo titulé El peón alfa cero, ese artículo en la revista, hablando de cómo la máquina nos ha enseñado cosas que no sabíamos en un juego de 5 siglos donde parecía que básicamente estaba todo ya, todo el conocimiento. En aquella ocasión, cuando Deep Blue ganó y cuando pasó esta polémica, ¿no?, de Kasparov, de aquella jugada tan estratégica que se quejó, que podía haber sido humana, los de la revista lo titularon Did it think? Deep Blue pensó realmente. Eso es pensar, eso es inteligencia. Ahora os voy a compartir ese descubrimiento ahora sí, que es esa posición. Cuando vi esa posición, no te voy a decir la verdad, sentí un escalofrío y os voy a explicar por qué. En este artículo que firmé en la revista enseñaba esta posición, que la voy a poner con más detalle para que la veáis aquí, los que os gusta el ajedrez. Y entonces yo comentaba, digo, a ver, si yo le pongo esta posición a un aficionado al ajedrez, pues va a decir que, bueno, pues que es muy complicada. Y va a tener razón. 32 piezas todavía sobre el tablero. Además, una posición poco habitual. No hay patrones en nuestra mente que nos ayuden a entender quién está mejor. Por cierto, si yo pregunto quién está mejor, ¿tú qué me contestarías, Jota? Mal. ¿Tú qué me contestarías? Alguien que me diga la respuesta perfecta. ¿Quién está mejor? ¿A quién le toca mover? Premio para el señor. Que le den el Ferrari. ¿Quién está mejor? ¿A quién le toca mover? Es que en ajedrez es fundamental, ¿correcto? A veces no importa, pero por si acaso cuando os pregunten, además sirve para ganar tiempo, ¿eh? ¿A quién le toca jugar? Le toca jugar a las negras. Entonces, si yo pido una valoración de esta posición a un jugador amateur, sinceramente no va a saber qué decir porque es que no hay parámetros para agarrar. Lo más curioso es que si se lo pido a un maestro o a un gran maestro, tampoco va a saber qué decir. Va a necesitar un tiempo. Yo esta posición, después de a lo mejor 5 minutos, pues te voy a decir, pues oye, no lo tengo claro. Me va a costar mucho dar una valoración. El escalofrío que sentí, ¿por qué es? Porque hay un jugador en el planeta que en pocos segundos te dice cómo está esta posición y te dice que está ganada para las blancas. Y tú dices, ¿qué? ¿What? ¿Ganada para las blancas? ¿Cómo ganada? ¿Está un poco mejor el blanco? No, 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 está ganada. ¿Pero cómo ganada? Pero si está toda la partida por jugar. Pues sí, ese jugador ya existe. Y se llama Lila, también conocida como LC0. Que es la versión utilitaria del Alfa Cero, ¿vale? Alfa Cero corre unas máquinas de Google de estas que no se pueden usar todos los días y la comunidad creó una versión, un clon, que corre en máquinas más de uso corriente y la bautizaron como Lila. Está disponible, cualquiera puede enfrentarse a ella. Si os gusta perder, pues nada, vais ahí, jugáis con Lila. El nivel es totalmente galáctico. Y lo más increíble es que en una partida a un ritmo relativamente normal, Lila dice que esto está ganado para las blancas. Cuando yo luego examiné la partida, pues realmente no podía tampoco entender. ¿Cómo puede saberlo? Os voy a enseñar la partida. Aquí sí que vamos a ir muy rápido. No os vais a enterar de nada, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada porque ya estamos fuera de tiempo. Esto es un extra, ¿eh? Esta no es parte de la charla, ¿eh? Solo para los muy aficionados. Pero también para que veáis, la voy a narrar, ¿eh? Como si fuera...
Pero que nadie me diga, oye, que no he entendido. Ya sé que no has entendido. Es que vamos a ver una partida de 46 jugadas. Jugada por dos entes de 4.000 de Elo. No pretendáis entenderla en un minuto, ¿vale? Vamos allá. A ver qué va a pasar. La voy a narrar, ¿eh? Al estilo ratatatata. Vamos a ver. Las blancas salen con peón dama, las negras juegan peón dama, pero todo esto no tiene importancia porque les obligan a jugar aperturas un poco irregulares para que no sea tablas la partida. Aquí empezó la partida real. Caballo C3, las negras van desarrollando con normalidad y aquí pronto el jugador de negras se compromete con este movimiento en el centro. Aquí, increíblemente, ya Lila dice que tiene la partida ganada. Increíblemente, jugada 7. Aparentemente las negras no lo están haciendo mal, están atacando en el ala de rey. Van a capturar ese alfil, doblan peones del blanco, expulsan, ahora hacen el otro cambio para evitar que tome de pieza, ahora expulsan el caballo blanco y jugada increíble, que a mí jamás se me hubiera ocurrido, el caballo se va a reciclar por otro lado. Esta posición parece más o menos igualada, pero no, está totalmente perdido el negro. ¿Y por qué? El blanco tiene dos columnas, F y B, por las que va a atacar. Ya veis las torres blancas atacando campo negro. El rey negro tiene que ir a alguna parte, va allí, no puede ir a otro sitio. Ahora le están montando un ataque. Mira el rey blanco qué calentito se ha puesto ahí. Está tranquilo el tío, dice nada, todo esto no va conmigo. Ahora el negro ha conseguido defenderse, no olvidemos que es una máquina galáctica, pero le van a atacar por el otro sector. Como ha conseguido defender allí, le van a atacar en el otro lado. Ahora el alfil blanco está en peligro, le hacen un hueco, el alfil va a ser atacado, se va, pero el caballo negro ha quedado muy mal, las negras están a la defensiva. El alfil vuelve porque le han dado la oportunidad, el negro buscaba contrajuego. Y ahora las blancas ya se deciden a entrar. El caballo blanco no hace nada, es la pieza de reserva que cuando se movilice va a desequilibrar la partida. Las negras lo saben, porque es un jugador muy fuerte, y intenta de momento mantener el equilibrio material. 6 peones contra 6. El negro está ahí intentando aguantar, pero pronto va a venir la maniobra del caballo. El caballo negro se instala, pero las blancas fijan y saben que ese caballo no tiene mayor valor. El alfil blanco es durísimo. Por fin las negras deciden entregar un peón porque no podían aguantar la presión, y el resto es cuestión de técnica para estas máquinas. Con peón de más, el blanco aclara, simplifica la situación. Vemos cómo ha caído uno de los peones valientes que había aquí. Este peón cayó y muy pronto va a caer el compañero. Esto lo sabía la máquina lila en la jugada 7. Vale, tócate los pies. Aquí está atacando con un peón pasado. En todo momento tiene un peón de ventaja y pronto sigue aguantando y transpone a un final ganado técnicamente con dos peones de ventaja. Perdón, con un peón de ventaja, pero tiene además pillado al negro totalmente dominado, y esta posición ya la dieron por perdida. Se gana solo, el rey blanco avanza, los peones avanzan y corona. ¿Le damos un aplauso a Lila? ¿Sí? El descubrimiento fue esta partida y realmente a mí me sigue dando miedo esta partida. La red neuronal que Lila desarrolló es capaz de saber algo que no se puede saber. Es que no se puede saber que en la jugada 7 eso está ganado. ¿Qué hay dentro de esa red neuronal? ¿Qué hay ahí? Es algo que ya dices, bueno, pero ¿cómo puede ese conocimiento haberse elevado a ese nivel? Yo sigo sin entenderlo, porque la partida solo demuestra que el blanco estaba apretando, no demuestra nada más, que el blanco tenía una ventaja, que ha ido trabajando, pero estamos lejos de una solución matemática que diga, no, es que está claro, ¿no?, que 2 por 2 son 4, no. Pero la máquina sabe que está ganada, y yo me lo creo que lo sabe. Entonces, ¿la profecía cuál es? Pues la profecía es que estamos al principio de un desarrollo que no somos capaces de entender hasta dónde va a llegar, por un lado. También soy de la opinión que esto va a ir muy rápido, va a ir muy, muy rápido. Las máquinas van a ser capaces de hacer cosas increíbles, cada vez más ya las hacen, pero va a ser, realmente vamos a tener sorpresa tras sorpresa. ¿Por qué? Porque el ajedrez siempre ha sido un campo de pruebas y el ajedrez nos está diciendo que eso ya es así, es una realidad. Entonces, bueno, esperemos que los seres humanos seamos capaces de seguir pudiendo apagar y encender el interruptor y de mantener la situación controlada. Gary Kasparov lleva años insistiendo en la necesidad de reeducarnos para trabajar de forma más compenetrada con las máquinas y seguramente ese será el camino. Por mi parte, esto ha sido todo. Espero que hayan disfrutado de la charla y quedo a su disposición por si hay preguntas, cómo no. Muchas gracias. Y bueno, y como decía Miguel, pues damos paso a alguien si quiere hacerle alguna pregunta.
Sí, a ver si... ¿Sí? ¿Se me oye? Sí, perfecto. Perdona, me preguntabas de esta partida. Bueno, a ver, por un lado, tienen muy poco apego al material. Nos han enseñado, antiguamente las máquinas eran muy materialistas, ahora se han ido al extremo opuesto. Y esto demuestra que han captado realmente la esencia del ajedrez. Por otra parte, esta intuición a largo plazo, ningún gran maestro, ninguno, ni con el mejor entrenamiento puede hacer eso, decir esto está ganado, es imposible. Entonces, me maravilla, lo que no entiendo me maravilla. O sea, cuando ves algo de un tío que hace una magia y dices, pero ¿cómo lo ha hecho? Y no lo puedes entender, pues ahí realmente estoy muy, muy impresionado. Lo demás, bueno, hay otras cosas que quizá no son tan... Lo del peón, la torre, tal... Bueno, no, cosas tan concretas no me impresionan tanto. Pero esas dos sí, ¿eh? Esa capacidad para atacar y jugar un ajedrez que parece casi romántico. Y por otra parte, la profundidad estratégica es abruma, asusta realmente. Ahí tenemos otra pregunta. Espera, que te pasan el micro y así. En el 97, a pesar de todo el ruido mediático, uno tiene la sensación, escuchándote, que fueron casi casi hombres ganándole a un hombre con la mediación de la máquina. Que Deep Blue era casi un trámite de un equipo todavía de ejercistas informáticos jugando contra Gary. Se utilizaba todo lo humano. Mientras que ahora AlphaZero, Lila... son inteligencias un poquito extraterrestres. El gran salto se ha dado ahora. Sí, a ver, Deep Blue era un trámite que calculaba 200 millones de jugadas por segundo. O sea, cuidado porque el procesamiento en paralelo fue una de las claves. Se tardó mucho en conseguir esas velocidades. De hecho, muchos ordenadores hoy en día no las tienen. Y hablamos de una máquina del año 97. Ocupaba casi una habitación. Bueno, habéis visto las fotos, ¿no? Entonces, fue la máquina la que ganó. Los humanos le dimos el empujoncito para adelantar eso, que iba a ser inevitable igualmente. Pues igual lo adelantamos 3 años, por decirte, gracias a ese trabajo en equipo combinado. Pero el mérito era de la máquina. La máquina fue la que... sobre todo en las partidas 3, 4 y 5, después de ganar la primera, Kasparov perdió la segunda. En la partida 3, 4 y 5, Kasparov demostró que era mejor, dominó el juego. Y la máquina era como un boxeador en el rincón que le estás pegando y no se cae nunca. Y Kasparov acabó frustrado, acabó agotado, exhausto, de ver que no era capaz de ganar por bien, porque jugó muy bien las partidas 3, 4 y 5, y a pesar de todo no consiguió ganar. Entonces llegó a la sexta... en un estado psicológico, yo he contado alguna vez que me lo encontré ese día en el ascensor, yo iba a la planta técnica donde yo trabajaba y me encontré con Kasparov que entró allí, hubo un silencio sepulcral y la cara de Kasparov el día de la sexta partida era la cara de alguien que va a perder. Estaba desencajado, yo creo que no había dormido, no sabía qué hacer y estaba en pánico. Entonces fue más también un poco culpa de, bueno, mérito de la máquina, fue también que Kasparov sufrió el hecho de ser humano, por una vez en su carrera, no había perdido jamás el encuentro y solamente adelantamos lo que era inevitable. Hoy en día es otra cosa, efectivamente el salto es, ya no nos necesitan. Lo que pasa es que hoy en día, fíjate, la tecnología AlphaZero se está combinando con la de Stockfish. Stockfish es el programa, podríamos decir, más tradicional que tenemos en ajedrez, basado en el conocimiento humano. Entonces ahora están ya encarando... un híbrido, que es un poco a donde vamos. Decir, vale, el conocimiento humano quizá no sea tan importante, pero oye, tenlo ahí por si acaso. Y entonces están haciendo una especie de híbrido entre la tecnología AlphaZero y la de Stockfish. Y esas máquinas ya se acercan a la perfección en ajedrez. Lo que pasa es que la perfección es 100 y a lo mejor la máquina está en 99,9. Entonces dice, no, no juega perfecto. Es verdad. Ahora, ¿cómo las enfrentan a las máquinas? Las ponen a jugar posiciones... totalmente arriesgadas, posiciones que se sabe que no son buenas o que están al límite y entonces las enfrentan ahí para que haya un poco de interés, para que jueguen partidas que concluyan con un resultado. Porque si tú dejas a dos máquinas jugar normal, van a hacer tablas 100 partidas de 100. Es imposible desequilibrar el ajedrez. Pues si alguien no lo sabía, el ajedrez es tablas en la jugada 1. Pues lógica, ¿no? El turno del juego no permite pensar que el blanco gana. Y las máquinas actuales hay que enfrentarlas en como esas posiciones que os he enseñado de esta partida, donde el negro empieza con una desventaja clara o al menos un riesgo enorme y acaba perdiendo esa partida tan difícil, tan increíble.
¿Tenemos alguna pregunta más? Os recuerdo que hay más charlas, ¿eh? Lo digo porque no quiero que sea yo el culpable de que nos vayamos. Miren, ¿cómo lo ves tú? ¿Moderas? Bueno, vamos un poquito tarde, pero no importa, porque todo esto es muy interesante, así que creo que todos podemos hacer un esfuerzo. Vamos a hacer 5 minutitos, nada, no sé si llamarlo descanso, pero vale, pero intentar no salir, oíros, porque van a ser 5 minutos mientras preparamos la presentación de Diego, ¿vale?